Feliz cumpleaños. Pará, no arranques. ¿Qué pasa? Quiero hacerte una pregunta. Quiero saber quién es ese Pérez Olmo. Fue alguien importante en mi vida. ¿Vamos a hacerle caso a la doctora? No, una clínica no, una clínica no. ¿Ninguna clínica? Yo me opuse a lo de la clínica. Tengo una idea mejor. Te voy a enviar un spa. El lujo. Todo pago. ¿Un spa? Ajá. Bueno, un abrazo más, un exabrupto más. Y yo te envío a una clínica con chaleco de fuerza. ¿Y qué? ¡Cenemos! Bueno, a ver, ¿qué? ¿Y cómo se empieza? No sé, si querés, vamos despacio. Si a vos te parece, te paso a buscar... Sí, sí, sí. No me dejas ni que te pregunte ya. Ah, ¿qué? O sea, no hay horario, te paso, cenamos. Sí, y te iba a decir que sí, por eso. Bueno, ya va a cicatrizar. Y no va a doler más. Sí, lo que no cicatriza... El tiempo todo lo cura, ¿no? Todas las heridas cierran. Sí, las del cuerpo sí. Las del alma no sé. Yo tampoco sé. ¡Sorpresa! ¡Me está jodiendo! No, ¿qué pasa? ¿Por qué esa cara? Quiero matar. ¿Por qué esa cara? Yo te voy a explicar por esa cara, porque me estoy yendo a un spa. Porque decididamente no estoy bien, estoy un poco nervioso y vos me alterás mucho más. Ay, bueno, pero me voy con vos al spa, ya soy mayor de edad. No te quedas acá. Te vas a lo de tu padrino. Me quedo acá. No te quedas acá. Vos vas a hacer lo que yo te diga. Lo que yo quiera. Pero bájate de acá. No, bájate. No, soltame. No me hagas que te levante la mano. Perdón, señorita, ¿qué ocurre? Ay, me está secuestrando. Manos arriba. Queda detenido por intento de secuestro. Rey. María. Se me mandó a llamar para que le haga un informe sobre la misión. Justo hoy se lo puede pedir a otra persona. Segundo, ¿salió todo bien? Listo. Salió todo bien, lo sé muy bien y mis felicitaciones. Pero además, sé que te lastimaste. No fue nada, fue una pavada, así que no se preocupe. Permiso. ¿Vas a seguir enojada conmigo hasta cuándo? ¿Qué quiere que le diga a Monterrey? No sé, yo confío en usted y usted me defraudó. Así que, con todo respeto, le digo, va a tardar un tiempo hasta que se me pase el enojo. No sé, mucho, no sé cuánto. Te entiendo, pero no es por eso que te llamé. ¿Ah, no? ¿Por qué? Te vi con Diego. Muy cerca. ¿Qué Diego? ¿Rubier? Ah, no, debe ser que a veces cuando una persona está en un lugar y otras personas están en otro lugar, por ahí parece que están cerca, pero no están. Es como que se llama la perspectiva de la persona. Como que veo una cosa que en realidad no se ve eso. Sí, sí. Pero yo te lo digo para que tengas cuidado. No quiero que sufras. ¿Por Diego? ¿Muy bien? No. No. Si yo ya soy una mujer casada, yo ya me casé con Fortuna. Soy María Soledad Marini de Fortuna. Ya está. No es el mejor apellido del mundo, pero bueno, eso no se elige, así que... Pero la persona que va a compartir nuestras vidas sí se elige. Y vos sabés por qué te casaste con Fortuna. Ya estás creciendo. No hay nadie. Bueno, o sea, me acaba de pasar lo peor que le puede pasar a una persona en el mundo, en esta vida. Okay. Me acaba de pasar. Buenísimo, ¿Qué te pasó? A mí, me embargaron la casa. Bueno, limpiala, Vanina, limpiala. Ay, Rubén, me embargaron, a ver. ¿Entendiste? Embarraron. Ay, por favor, nos vamos a quedar en la calle con Francesca. ¿Te puede pasar eso? Tranquilízate. Te lo juro, me llamaron los abogados, me dijeron, si no venís ahora, te quedás en la calle. No pueden hacerte eso, no te van a dejar en la calle con la nena. Sí, por favor, vení conmigo, por favor, acompáñame, lo tengo que ir a ver ahora. Yo no puedo, digamos... Vos sabés de esto, vos tenés cancha, vos sos vivo, vos sos rápido, yo soy tonta para estas cosas. Por favor, te lo ruego. Es un ratito porque yo después tengo que ir a otro lado, o sea... Diez minutitos. Dale, vamos. ¡Ay, gracias! Vamos, ya, dale, vamos. Dale. ¿Y por qué te casaste con Fortuna?
Y si usted ya sabe, Monterrey, ¿por qué? Porque Fortuna es una persona que yo quiero mucho, que yo la conozco desde hace mucho tiempo, es un buen hombre y no es un escondedor como usted o como otros y no anda mal queriendo manejar mi vida ni nada de eso. Así que por eso me casé con Fortuna, por eso. Bien, entiendo la indirecta. No, no es ninguna indirecta, es una bien directa. Me casé con Fortuna porque lo quiero y punto. Perdón, permiso, no quiero interrumpir. No interrumpís nada, ¿eh? Sí, Diego, te escucho. Bueno, no, no, pasa que encontré una pista sobre el que le dio la inmunidad a Carranza. ¿Muñoz? Sí. ¿No lo habían mandado a matar? No, no lo mandaron a matar. No lo encuentra nadie, no lo encuentra la gente de la embajada, no lo encuentra Carranza, nadie. Bien, entonces nosotros tenemos que ser los primeros en encontrarlo. Okay. ¿Eh? Así que los quiero a los dos trabajando. Pregunta. Sí. Cuando dice los dos, ¿se refiere a él y a mí? Sí, claro que sí. A los dos, a los dos, a los dos. Ah, bueno, porque después está tan preocupado porque digo se me acerque mucho o poco. ¿Cómo preocupado? ¿Porque quién? Bueno, cuando digo dos y cuando los señalo es porque son ustedes dos. Además, son dos de mis mejores agentes. Así que son únicos y a trabajar ya mismo. Muévanse. Perfecto. Muévanse. Por favor. ¿Pasa vos? Ok. El caballero, ¿eh? Ya está, papi. Perdió, papi. Si se porta bien, quédese tranquilo que va a poder conservar sus manos, su lengua, sus pies, sus isquiotibiales. ¿Qué es usted? No importa quién somos nosotros. Quiero que sepa que estamos buscando a Muñoz, perro come perro. No tengo idea dónde está Muñoz. Yo hace un montón que no lo veo. Ah, no, no lo ve. No lo ve. ¿Alguna vez tuvo una cabina de peaje dentro de las nalgas? No, le juro que hace un montón que no lo veo. ¡Y sigue mintiendo en mi cara, hombre! Me voy a almorzar a su mujer y a su madre en la misma noche. No le va a gustar, ¿eh? Le juro que no lo sé. Si supiera, se lo diría, créame. Váyase. Maricón, váyase, no llore. Déjelo. Medina. Sí. Atate a la vida. Ok. ¿Se lo sacaron? Sí, patrón. Bien. Felicitaciones. Muñoz, vamos por usted, hombre. No, genial. Yo me estaba yendo a un spa. De repente termino acá esto. Un bajón mal, sí. Un bajón. A ver, lo único que tenés para decir es que es un bajón, nada más, ¿no? No. Te puedo ofrecer también si, nada, puedo hablar con el oficial, decirle que fue todo un malentendido. ¿Querés que haga eso? Sí. ¿Ni un poco de culpa? No. ¿Ni un poco? No. Yo te lo explico así. Estaba yendo a un lugar que me iban a hacer masajes. Termino acá esposado, ¿no? Bueno, estás esposado, pero estás conmigo, estamos juntos, que es lo que importa, ¿no? Ahí está el señor. Permiso. ¡Ay, perdón! Bueno, podés hacer el llamado que te corresponde. Pero marca bien, porque es uno solo. Buen día, Sofía. ¿Qué tal? Fue todo un malentendido. Quería decirle eso. Ah, ¿te está amenazando para que lo cubras? No, sí es mi novio. ¿No, no le dijo nada? ¿Sabes qué? Lo del malentendido, anotarlo, lo del novio, no es así. Pero... No, es un negador, lo hace siempre. Bueno, la cuestión es que estábamos peleando, ¿no? Yo no quería ir en el auto, él me estaba obligando, pero nos peleamos. No importa, yo soy mayor de edad y hago lo que quiero. Y además, es mi novio. ¿Quiere ver? ¿Quiere que se lo muestre? No, estás loca de la cabeza. ¿Por qué? Estás mal de la cabeza. ¿Pero por qué si somos? Buah, haz el llamado si no querés pasarte una buena temporada en cana. Me marca vos, a ver si haces algo bien. Si no me crees yo, ¿no? ¿A quién llamo? A Diego, te va a sacar con el mejor abogado. No, Diego, no lo tiene que saber, me estás cargando. ¿Monterrey? Ni Diego ni Monterrey. No quiero nada de eso. Dame lo que marco yo. ¿Seguro? Tal vez. Le juro, Monterrey, que yo no voy a parar hasta demostrarle mi inocencia. Es que, de verdad, yo nunca traicionaría pero, la vida. Pero está bien, Gabriela, tranquila. Yo confío en vos, a pesar de la grabación, te creo. No, además, con respecto a la grabación, Poli pudo comprobar que estaba toda editada. Se claro. escuchaba. Igual podría ser una trampa del propio patrón también. Claro que sí, ¿no? Tiene recursos para hacerlo. ¿Soraya? Sí. Los datos que me pediste de la embajada y el consulado. Ok, déjame chequearlo. Yo me pregunto, no lo entiendo, ¿cómo fue a parar esa grabación al bolsillo de María? No sé, a lo mejor habría que barajar varias opciones también. ¿A qué te referís? No,
Tal vez María. ¿Qué vas a inventar ahora? ¿Por qué te perseguís? ¿Qué te pasa? ¿Es por la grabación? No, es que no puedo trabajar con vos porque das vuelta a las cosas como una tortilla. ¡Ay, qué de vuelta qué! Bueno, chica, por favor, calma. No, que no puedo, me pone muy nerviosa, de verdad, Monterrey. O sea, tiene programada una computadora dentro de la cabeza para sonarme la vida. Ay, para, que no es para tanto. Bueno, los golpes. Soraya, tiene que haber calma en las reuniones. Bueno, calma a las chicas, por favor. ¿Qué puedo hacer? María. Llega un mail de Colombia. ¿Así? ¿Qué dice? Y pues me reclaman allá, se ve que lo de patrón pasó a un segundo plano. Yo los entiendo. Yo no perdería a una gente como vos. Gracias, señor. Bueno, yo sabía que venía de manera temporal, pero también sabía que me iba a costar esta despedida. ¿Y cuándo tenés que ir? Señor, es que yo no me quiero ir. Yo quiero aclarar las cosas y quiero atrapar a patrón. Bueno, dudo que eso ocurra así tan pronto. Ay, se lo ruego, Monterrey, por favor, hable con la sede de Colombia. Yo al menos quiero ayudarlos a ubicar a tal Muñoz. Voy a ver qué puedo hacer, sí. Mientras tanto, quiero que vayas con Diego para que analices toda la información de Muñoz, ¿sí? Diego, por favor, te necesito aquí en la central. ¿Más tranquila? No, que voy a estar tranquila. Nos vamos a quedar en la calle. Vanina, por favor, basta. Sos terrible. Venimos a ver el abogado. Te acaba de decir que no puede pasar un día para el otro. Lleva tiempo. ¿Eh? Hay una menor de por medio. Confía en él y confía en mí. Por favor. La justicia no tiene un corazón tan grande como el tuyo. Gigante. Bueno. No te voy a dejar sola. Yo voy a estar con vos. Está mi hija por medio y nada, sabes que te quiero, ya está. Ay, no. Sos tan bueno conmigo, tan bueno. Bueno. Toda una vida juntos y yo no te valoré. Sí, totalmente. Toda una vida juntos no. Hubo un tiempo que, ¿te acordás, no? Te fuiste, no la pasé bien yo, ¿eh? Me quedé sin nada. Yo tampoco la pasé bien. Manina, fue un por momento favor. Horrible. Manina, te ibas una vez por semana a Estados Unidos. Te lo esperamos un segundo. Pero sufriendo. No. 2 horas. 2 horas, no. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tal? Bueno. 3 lágrimas, yo... ¿me entendés? Sí, está ¿qué bien. Hago? ¿Qué hago? Quedamos en algo, flaco, pero es que no puede ser, ya. Eso es lo que yo te explicaba. ¿Qué? Vengo a ver la excusa. ¿Cuál es la excusa? No, a ver, ¿dónde está? A ver, ¿eh? La excusa es esa, Bochy. ¿Es esa la excusa? Se lo dije desde el principio, son 10 minutos, pero está pasando en un momento muy difícil. La acompañé a un abogado, o la quieren dejar en la calle con mi hija, por eso tuve que acompañarla, de verdad, Poli, no estoy mintiendo. De verdad. Es terrible, sí. Iba a llamar. Poli, es verdad. Bueno. ¿Verdad? Es verdad. No, sí. Está todo bien, ¿sabes qué? ¿Podemos hablar después, Poli? Te lo pido, por favor. Sí, obvio, los dejo. Si nada, bueno, que esté todo bien. No sé, nada. Es raro lo que estoy diciendo. Y quiero salir con vos. Está todo dale. Bien. Dale. Y... obvio, pero esto es más importante ahora. Y bueno, no importa. ¿Podemos hablar dale, después? Sí. Me voy a tomar una. ¿Hablamos? Gracias, Poli. Tranquila. Bueno. Tranquila, ¿sí? Sí, señor fiscal. Sí, yo lo mantengo al tanto. Cualquier cosa lo llamo, sí. Por favor, con el comisario o el oficial que esté a cargo. Esa voz. Yo la conozco, vino. Agente, hágalo pasar. Bertie. Viniste por mí, yo sabía que ibas a venir. Espera un segundito. Yo lo pago. No te equivoques. ¿Viniste? No vine por vos. Ay, ¿qué viniste? ¿Qué viniste? ¿Casualidad? ¿Qué tampoco es casualidad. ¿Qué? Vine por vos. Está bien, pero... necesito que me liberes a un compañero mío que tenés detenido, Axel Echeverry. ¿El irrompible? No me digas que vos trabajás con los irrompibles. Sí, ¿por qué no lo decís más fuerte? Por favor, no estaba secuestrando a nadie. Lo quiero libre ya. ¿Lo pedís? ¿Lo tenés? Mi cisne negro. Siempre te doy los gustos. Ay. Agente. ¿Hay un fichado, un Axel Echeverry ahí? ¿Con un femenino? La nena también. La nena también. El femenino también con Axel Echeverry. Me lo saca, por favor. Después yo lo firmo. Pedí. Tirá. Pega acá. Gracias, comisario. Es bueno. No me debes nada, no tenés que pagar nada, pero por lo menos una cena, comer unas pamplonas a casa. ¿Crees? Olvídate. ¿Para qué? Para que después te metas en un placar, vos y tu familia. Ya sufrí demasiado.
Pero todo puede ser distinto. No, olvídate. No, 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 no. Gracias por lo de Echeverry. Uy, uy. Chiquito, me saca de re rápido. Aquí te está volteando todo. Ay, qué gracioso sos. Qué, no estoy de humor. Así como te saqué las esposas, te puedo volver a casar. ¿Está claro? Portate bien. Pará, estás susceptible. ¿Qué te pasa? ¿No te vino? Hace 7 años. Soy mayor. A menopausia. Soraya. Soraya la rubia, ¿no? Sí. Sí, ¿sabes qué? Gracias a Dios, ahora van a pasar un par de días donde no la voy a ver. ¿Por? ¿Porque pensás irte a algún lugar? No entiendo. Sí, entendé. Me estoy yendo al mismo lugar donde me estaba yendo antes de que me metas en este quilombo. ¿Se entendió? Hey, te venís conmigo. Ah, ¿vos también te dieron un día de spa? No, tenés que trabajar. Hay que averiguar sobre Muñoz y sus posibles paraderos. No, claro. No te contaron. A mí me dieron un par de días libres, digo, para que me vaya un spa. Me van a decir masaje con lo... A ver si me entendés. ¿Te venís conmigo o te quedás acá tomando mate con los muchachos? ¿Está claro? Ay, me cae bárbaro. Me parece tan simpático. Cuando los mayores hablan, los chiquitos se callan. Vos sos lo menos. Gracias. ¿Viste cómo son los hombres, no? El cielo y el infierno. Un minuto a otro. Te espero abajo. Chao. Che, ya que estamos acá, ¿podríamos hacer algo esta noche o no? Yo no creo que Muñoz haya podido ir muy lejos. El patrón le debe estar pisando los talones. Yo sé que tiene gente en el aeropuerto. Y si todavía no lo agarró, está más cerca de lo que pensamos. Espera, mira. Mira, mira, ahí me llegó un listado de todos los vehículos y todas las personas que salieron del consulado el día que desapareció Muñoz. Ah, bien, esa data es importantísima. Gabriela. ¿Sí? Me dijo Monterrey que al final te volvés a Colombia, ¿puede ser? Ah, sí, eso parece. Me dieron solo un día para resolverlo de patrón, pero muy poco. No, pero por ahí si encontramos al tipo este que le dio la inmundicia a patrón, por ahí... Inmunidad. Ahí te... ¿Qué? ¿Lo mismo? ¿Qué dije? Es igual, sí, es igual. Sí, bueno, en todo caso sí me hubiera gustado quedarme un poco más, pero... Sí, hubiera estado buenísimo. Bueno. Bueno, ¿encontraron algo o estuvieron todo el tiempo volviendo? Sí, encontramos. Encontramos una lista de personas y de vehículos que entraron al consulado. Muñoz no lo vieron salir, pero tampoco lo vieron adentro. Ah, bueno, no tienen nada. ¿Vale? Sí, no tienen nada. ¿Qué, se desintegró por el aire? No, no, no. Para mí que hay un cómplice. Alguien lo tuvo que haber sacado. En el consulado tiene un jardín al fondo. Y los proveedores externos siempre fueron una vía interesante de escape. Sí. El momento que vieron por última vez a Muñoz coincide con la entrada de una tráfica al consulado con patente WZD-560. Ah, pero es la de jardinero. Bingo. Bueno, voy a ver si la encuentro. La tráfica. Dale. ¿Sabes qué? Yo voy con ella. Ah, bueno. No podemos hablar acá está lleno de gente, que micrófonos, cámaras, te echaban por todos lados, no se puede, por favor, te lo pido. Me encanta, pero me encanta que tengamos un amor clandestino. Son los más apasionados, ¿viste? Como en las películas. Sí, no hablemos de amor. Amor clandestino, me vuelvo loco. ¿Por qué no? Si los besos que me diste estaban llenos de amor. Sí, pero sí. No hablemos de ese beso que me partís el bocho mal. Me partís, ¿cómo movías esa lengua? Me voy corriendo para allá. No dije eso. No, lo que escuchaste no lo dije. ¿Pero por qué? Si es lo más lindo que me dijeron en mi corta vida. Ah, y no te olvides que tenemos que seguir lo que empezamos. No puedo. Aunque tengas 18, no puedo hacer nada. ¿Por qué, Axel? Tanta preocupación. La vida es una sola y la tenemos que disfrutar al mango, ¿no? Pero es que si te disfruto. Estoy pensando que si te disfruto. Yo no puedo disfrutarte. Me llega a agarrar tu padrino. Me mata. Ya de pensarlo me duele. No. Echeverry, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Eh? No, yo estaba acá. Me engramparon para trabajar. Y parece que el caso se había complicado y... ¿Y? ¿Desobedeciste mis órdenes? Ya mismo te vas a casa de Diego para otra sesión con la psiquiatra. ¿Estamos? ¿Y el spa? Al piste. ¡Dios!
Dios. Ay, Rubén, me da mucho miedo. Perdón, se perdón. Ponen el seguro, dale. Es que no sé bien cómo se pone todavía. Sí, papi, dale, porque nos descubrió todo el mundo. Bueno, está no, bien, te explico porque eso lo reaprendí. Dale, dale, dale. Haces dale, así dale. Con el cosito, ¿saca? ¿Viste? Está, joder. Si está dura, la pateo yo. ¿La cuenta de tres? Vaya. ¡No me mates, por favor! ¡No me mates! Bueno, uno, baje el arma, Dios. No, uno. Dale, baja, Muñoz, dale, baja, por favor, te lo pido, dale. No puedo, tengo las rodillas trabadas, tengo los cruzados rotos, no puedo. Bueno, venimos. ¿Viste? ¿Viste así que tenés la rodilla trabada? ¿Viste lo que es hacer en la gamba a tipos como Carranza? ¿Te diste cuenta lo que es? Tienes razón, Rubén, porque en vez de agradecerte te quieren pegar un tiro por la espalda, ¿viste? Con Mary siempre estamos de acuerdo. Siempre, cuando nos tengamos lástima, yo la quiero mucho. Sí, no, siempre no. Yo te tengo lástima y además es muy feo lo que le hiciste a Poli. ¿Qué iban a hacer conmigo? ¿Qué hacemos con el chico? ¿Vamos? ¿Vamos yendo? Nosotros nos preguntás si vos sos el que tiene el deficiente intelectual altísimo, que tenés una capocheta así. Tienes razón, si tenés algo muy grande en la cabeza, gigante. ¿Qué tiene que ver la cabeza con un coeficiente? No sé, no sé. Ah, para, ya sé qué vamos a hacer. Usémoslo como carnada para atrapar a Patrón. No. Eso sería muerte segura. Bueno, lo hubieses pensado antes. Bueno. A ver, chiquitín, te parás un poquito en una pierna porque sí. Me estás matando. Todos cometemos errores, ¿o no? En la vida. Medio, pues le decís así. ¿Qué me mirás a mí? No te miro, bueno, se lo digo a los dos. ¿La miraste a mí? No, sí, me miró. Bueno, la miré a ella, sí, pero no. Se lo digo a los dos. No, pero me miraste a mí. Si te referís al casamiento de Fortuna, te aviso que no fue un error ni una equivocación ni yo nada. Yo no dije eso, yo no quise decir eso. No quisiste decir eso. ¿Y por qué entonces me mirás así, con los ojitos verdes que tenés así, que son como dos? Tiene un poco de azul mis ojos, ¿eh? No, ¿puedo decir algo? Azules son estos, ¿eh? Porque te quiero, te aporreo. Perdón, ¿qué te metes? Bueno, decíle vos al Muñón este, ¿qué es lo que vamos a hacer con él? Muñoz. ¿Qué dije yo? Vos dijiste Muñoz, no es lo mismo, no es un comentario feliz. Muñoz bueno, es cuando tampoco una feliz persona... son los plantas que le hiciste a Poli, Rubén, Javi. Dios mío, vino Vanina que estaba con ganas de bueno, estar sí, conmigo. Sí, yo como hasta en el chicos, ¿por qué no se van a tomar un café después y lo charlan? Después no. No, después. Ah. Ahora terminemos con esto, estamos trabajando. Sí. No me entreguen, bueno, lo que les pido es que no me entreguen. Bueno, negociemos entonces. Sí, escuchame una cosita, Diego, yo no tengo un mango, Monterrey no me está pagando. O sea, a vos te sobra la plata. Si vos tenés plata para negociar... ¿Podemos protegerte? Siempre y cuando vos le saques la inmunidad al patrón. Pues, sí, seguro, haré lo imposible. Vas a hacer lo que dijo Diego, ¿escuchaste? Vas a decir sí, señor. Ey, pará, sacadito, calmate un poco, respira hondo, no tomarte sí, tilo o algo. ¿Qué te pasa? Escuchame, lo que tenés que hacer es declarar que la inmunidad fue fraudulenta o anularla, que es lo mismo. Claro. Hacer lo mismo de diferentes maneras. ¿Te parece? Hecho. Me parece, sí. Bueno, ¿y ahora dónde lo llevamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Habría que llevarlo al consulado. Lo que pasa, es que el patrón está rodeando todo el lugar. Hay que pensar cómo hacer para entrar. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, déjenme pensar, pará. Sí, ya pensaste. ¿Por qué no me llevan a una guardia primero a ver si me destraban la rodilla? Yo la pasé la rodilla, así que de paso pienso. ¿La llevamos? Pero no, upa. ¿Y? Sí. Bueno, la que lleva que es la que tiene la fuerza, ¿verdad? Bueno, sí, yo cuando estoy trabajando nada más. Sí, pero es un pedido importante. Nervioso hoy, Axel, ¿puede ser? ¿Por qué? ¿Por qué lo decís? ¿Qué? ¿Vos pensás? No me pasa nada. No, prácticamente no. Simplemente lo que me puede haber pasado que porque me confundí a mi viejo con mi jefe. No, nada que ver. ¿Qué? ¿Porque fui en cana? ¿Porque estuve con la hija de Diego? No, olvídate. Maldito vicio. Lo había dejado. O sea, lo había dejado. Esto es... Salí acá. Mata, ¿entendés que mata? Mata. Sí. ¿Sabes qué? Lo de... La hija de Diego, borra, lo que no se entere nada. Y... No, sí, igual queda tranquilo que todo lo que me cuentes queda acá, es secreto profesional. ¿Queda acá? Queda acá. Escuchate esto. En la cárcel me toque. Un poquitito. No. Okay. Tampoco. Lo que pasa es que... Está bien, igual, ¿sabes qué? Me gustaría saber cómo llegaste a pensar que Monterrey podía ser tu papá. Por qué recurrente que está todo esto, ¿no? Porque ya por la cartita. Pero la cartita no decía nada. Axel, me parece que fue tu imaginación o el deseo de ver en Monterrey una imagen paterna. ¡Ay! ¡Qué torpe! Perdón. No, ¿cómo andan? Bien. ¿Bien? Sí, vení a acercarte. Ah, sí. ¿Qué pasa? Sofía, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bien. Sofía es la novia de Axel. Algo así. No. No, es un negador.
Sí. No, no niego, no niego, nunca niego. No, no niega. Lo que pasa es que su corazón dice una cosa, pero su boca dice otra, eso pasa. Sí, lo que pasa es una cosa que no estás entendiendo, que es... Me estás subiendo un tren muy peligroso. No se juega por lo que quiere nunca. No, no, si te requiero y eso está claro. Te lo pido por favor, Sofía. Y tampoco se da cuenta que cuando estamos juntos hay como una energía especial. Es como si... Como si el universo se diera vuelta. Sí, se para el universo. Igualmente me parece que te tienen que recetar algo porque estás tomando mucho alcohol, me parece. Bueno, Sofía, muchas gracias. Fuiste de mucha ayuda. Lo que sí, ahora, si no te molesta, te pido que me dejes a sola. Sí. Gracias. De nada. Tranquilo, despacito. Despacito, viene un escalón. Abajo. A ver. Ahí viene otro escalón. Otro escalón. No, ahí. Se lo traje. Ahí. No me dan una gana de ahorrarte. No, por favor, me van a pegar mucho porque me dejaré el hombro. No, hace poquito. No le van a pegar. Usted va a declarar. ¿Declarar? Muy bien, con esto queda anulada entonces la inmunidad de patrón. Entonces me gané la protección de testigos. Ah, todavía no canté victoria. Bueno, a ver si quieren un poquito de bomba de papa. ¿Cómo lo ven? Qué bien. Rico. ¿Querés probar? Ahora no. No, ¿seguro? Chao. Yo no, tampoco. Maestro, pruebe, ¿en serio? Por favor, estoy con gastritis y no. ¿Pero qué no tiene que ver? Las hizo mamá, una vez que cocina mamá, pruébelo. ¿Qué pasa? Bueno, ¿lo quiere más caliente? Se lo cae con todo. Está bien, señor. Déjame verlo. Con esto... ¿Qué, esto es para mí? No, que sí va a ser para mí. Digo, yo tengo una fiesta de disfraces, no me disfrazo con un de gobis. No, me disfrazo de enfermerita, digo, de algo, no sé. Elena, ¿puedo decir algo? Me parece muy mala educación de que haga una fiesta de disfraces y yo sea el último en enterarme. Yo también quiero ir y me quiero disfrazar. ¿Cuándo es la fiesta? ¿El viernes? ¿Sabes qué, Rubén? Digo, por momentos hay que activar también. Está bueno. No entiendo. ¿Qué es esto? Fue una ironía. No entiendo. ¿Por qué? ¿Ustedes se conocen de algún lado? ¿Por qué tienen como una interna hablan como que yo no entiendo? A bosta quemada, que me está como subiendo, digo... Yo no fui, me parece que este se... No, yo tampoco. La comida se quemó un poquito, pero está bien. No explotó la bomba. Acá está. Pruébelo. A ver, no sé, le falta algo más, porque yo lo sigo viendo parecido, ¿no? A ver. Es un anteojo, un algo. ¿Un par de anteojos así? No. ¿Tiene mucho momento esto? ¿Está bien ahí? Necesito pasar al baño. Sí, pasa. No me siento bien. Era obvio. ¿Dónde queda el baño? Ah, por acá. Ahí está el baño. Ahí está la puerta. Sí, gracias. Era él, te lo dije. Sí. ¿Cómo es el tema de la banda? Inventé un tema, llama la Cruz Roja. Yo digo, dame la cruz de tu corazón. ¿Y? ¿Vas a aceptar la ayuda de Milevich? No sé. Milevich es demasiado carito y no sé si sus servicios lo valen. ¿Le digo que no, entonces? Yo no dije eso. Yo dije que no. Yo dije que lo tengo que pensar. ¿Por qué se adelanta, señor? Está bien. Mira, yo te digo, si los únicos andan atrás de Muñoz, a vos te conviene porque Ronco los conoce muy bien. Uh-huh. No sé bien en qué andan, porque hoy estuvo en Cana 1. ¿Y lo dejó salir usted? ¿Por qué salió? Que estaba en otra comisaría. ¿Por qué salió, pues? Porque estaba en otra comisaría. Usted es un chantapufi, señor. Lo voy a peluquear. Usted tiene que manejar todas las comisarías del mundo. ¡Vamos! ¿Dónde están los huevos argentinos? ¿Dónde están? Afeítese los bigotes. Porque pincha, ¿sabe, Soria? Soria. Huevo. Soria. Huevo. Lo que te voy a decir va a provocar una de tus reacciones. Entonces no lo digas. O sea, si es la reacción esta, la violenta de Marra, no lo digas. Igualmente lo importante no son tus reacciones, sino tu bienestar. Sí. Así que no me importa ni lo que digas ni lo que hagas. Genial. Axel, esta chica es una chica que te hace bien. Es una relación. Perfecto, ya hablábamos de ella. Está todo bien, ya entendí, está todo perfecto. Está todo muy bien. Pasamos a otro tema. Dale. ¿Me contás sobre tu papá? ¿Tu papá de verdad? ¿Qué pasó? ¿El oso? Estaba en un operativo, de repente estaba caminando con un tipo que estaba custodiando, le pegaron un balazo en la cabeza, el cerebro le explotó en toda la cocina. ¿Lo mucho? No, la verdad que no. No extraño nada porque no, casi no, ni estuve. Por eso a lo mejor estuviese bien si era Monterrey mi papá, porque aunque sea lo ahí está. Sí. Ese es el tema. Estás...
cambiando tu deseo por la verdad. O sea, ves en Monterrey una imagen de papá. Claro, y vos sos la Mujer Maravilla, tenés el lazo, mostrámelo. Eso es todo. ¿Estoy equivocada? No, escúchame. Estamos muy cerca de la verdad. Lo que tenemos que trabajar ahora, que es importante, es en bajar un poco tu ansiedad. Claro. Me parece que estaría bueno antes de que te conviertas en un hámster, ¿no? Hámster, o sea, sería Splinter con las tortugas ninjas. Foco, Axel, foco. Sí, hay que cambiarlo. Ese chiste no estuvo bien también. Mira, Axel, vamos a hacer una cosa. Te voy a recitar algo. Sí. Que es livianito. Solamente te va a ayudar a que descanses y a que no estés tan tenso. Sí. Tenés que tomar uno cada 8 horas. Bárbaro, ¿lo tomo ahora? Sí. ¿No confías en mí? Confío en vos. ¿Entonces lo puedo tomar después? Genial. ¿Todo en orden en el consulado? Puede que sí, puede que no. Aclárame. No, pues que hay dos custodios que yo no vi la última vez que chequeé. ¿Segura? Sí, segura, niño. ¿Qué pasa? ¿Ahora estás desconfiando de mí? No, no. Claro, como soy una posible traidora. No, ¿sí? Por favor, Gabriela. Bueno, está bien. Disculpa. No, no hay nada que disculpar. Mira, acá tengo la base de datos de todos los custodios del plantel. ¿Y fue al día? Y sí, hasta hoy, porque Poli entró esta mañana a la base de datos de la embajada. Ok, ¿y? Pues que definitivamente esos dos no figuran acá. Entonces son gente del patrón. Lo más probable. Si logran fotografiarlos, manden las imágenes, así hacemos una identificación. Ok. No vamos a fallar. Por supuesto que no. ¿Dónde está mi...? Ahora vengo. No vamos a fallar, dice una superagente que tenía a Patrón entre sus manos y no lo pudo agarrar. Qué imbécil. Bueno, tal vez si hubiese estado vos no hubiese pasado eso, ¿no? No, claro que no. No, seguro, imagino. Sobre todo porque... Ay, vos y Diego hacen una pareja tan hermosa. Te juro que es laboralmente, quiero decir, ¿no? ¿Querés pelear, Poli? No tengo problema, ¿eh? No, te agradezco. Yo hoy no tengo muchas ganas. Gracias. Igualmente, ocupate de lo tuyo y... ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Todo bárbaro. Muy bien. ¿Monterrey? No, María. Soy Soraya. Estoy a cargo. ¿Está todo bien por ahí? Bien. ¿Qué hacemos entonces? ¿Arrancamos? Diego, ¿hay luz verde de tu parte? ¿Que nos agarró un semáforo? Hay que esperar. ¿Cuándo va a ser el momento, agente Rubier? Buenos días. Perdón. Buen día. Hola, ¿cómo te va, Dulce? Buenos días. Buenos ¿cómo días te va? Quería saber cuánto estaba la manchanita con achúcar, por 5 favor. 5 pesos para vos. 5 pesos, buen precio. Es una belleza, sí. Bueno, muchas gracias. No, ¿sabés qué? Echándolo bien. Sí, la ibas a comer con la bolsa. Sí, no importa. No importa. A ver, ¿pochoclo puede echar? Sí, puede ser. Porque la achúcar es mucha achúcar. ¿Las dos cosas o cambiás? No, este, pochoclo. Las dos, pocho, ok, no tengo todo el día, pero vamos a estar, pochoclo. Bueno. Ok, está al mismo precio, así que ya me quedo con el 5. Ah, bueno, sí. Dale. María, dale lo que te pide y sacátelo de encima. Sí, sí, ya va. El cliente siempre tiene la razón, Soraya. La misión, María, la misión. Sí. ¿Todo bien? ¿Qué? No, todo mal. A ver, mejor pensándolo bien. Este me trae mucha chidez. Dame mejor los maniche. Maniche. No, ¿sabés qué? Para. Maniche no, porque este me checa mucho. Ah, mejor sé, los sí, pirulines, para el pirulín, te doy un pirulín. No, uno pero solo, este mejor no, porque tiene mucha chuca, me checa todo el calcio. Entonces, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? Me estás obligando a que te lastime. Disculpame, yo no lo quería hacer, me caía bien, pero agresivo. No, perdón. ¡Pero pará! ¡Oh, no! ¡Chau! Listo, Soraya, ya podemos seguir. El cliente ya está atendido. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que estás lista, María? Sí. ¿Qué, vamos a entrar de una vez? No, hay que esperar el momento. ¿Y cuándo es el momento? Con el cambio de guardia. ¿Sabés que iba a decir lo mismo? Sí. Pasaron muchas cosas entre nosotros, como para que tengas que hablar y volver a hablar. Se terminó. Por favor, pero ¿cuántas veces querés que te diga que cambié? ¿En qué cambiaste? Cambié en todo, señora, mirá. Soy una nueva persona. Pero no es eso de lo que te quiero hablar. No te quiero hablar de eso. Es que me quiero hablar de otra cosa. Todos son de mujer, todos los restaurantes. Hola. ¿Qué tal, pibe? Pérez Olmo, Rubén, mi nene. Hola. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien. Usted no tiene nada que ver con Soria, ¿no? Pérez Olmo, el comisario Pérez Olmo, ¿usted tiene algo que ver con Soria? ¿Lo conoce a Soria? No, chiquito. Si está en la vereda enfrente, yo no tengo nada que ver con él. Ah, mejor, porque si Soria se llega a enterar donde estamos viviendo, podemos... Nene, Berti, no, bueno, es el policía más honesto que he conocido en mi vida. Berti, le veo cara conocida. ¿Lo conozco de algún lado usted? ¿Puede ser? No te sabría decir, pero creo que si no estuviera en cana, ¿no? Lo visualizo, no sé por qué, con dos personas al lado, digamos. Uno chiquitito y uno medio gordito. Vamos a hablar del otro lado. Sí. No, 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 vengo. Y menos adelante de mi nene. Pero yo te... ¿Cuántas veces tengo que decir cambié? ¿En qué cambiaste? Cambié. ¿En qué? A ver, decime en qué. Cambié. ¡Hola!
tengo las llaves, pero vine para aquí. Nene, no se te planchan más los calzoncillos en esta casa. No sé qué estás haciendo acá. Sí, Rubén. ¿El señor? El comisario, Pérez Olmo. ¿Te acordás? El que te sacó en cana. ¿Qué estuviste preso? ¿Qué pasó? Él y la nena. ¡Ah! Que, claro, no, es un tema... No, leemos. La cuestión era otra. Yo te venía a traer estos bombones para agradecerte, pero ahora gracias. El señor también tiene que comer. Si comen dos, comamos cuatro y nos comemos los bombones. Bueno, razón, yo Pablo. Elijo con quién como, ¿ok? Mis bombones. Así que voy a elegir con el señor. No, pero para. Porque si estás diciendo eso, el hijo con quien como, vos sos gay, y entonces a él lo dejás re... No entiendo. ¿Qué están hablando, ma? Tranquilo, Berti. Tranquilo. ¿Qué está pasando? Ay, ya caí. Este es el Berti que lo llamaba, lo tosigaba. Es la expareja. Déjame quedarme acá. ¿Pedás? No puedo. Guarda el arma. ¿Con cuántos hombres camina? Rosa Mosqueta. ¿Qué pasa? ¿Sos clásica ahora? ¿Dónde quedó mi compañerita de teatro? ¿Pero qué? ¿Todavía te acordás de lo de Tasca? Sí, ¿qué? Bueno, ya pasó, pero yo quiero decirte que cambié, que ahora soy otra persona, pero... No te creo. Por favor, escarcelame. ¿Cuándo basta, prescribe terminado. Todo esto? Ya estoy distinto, pero hay gente amenazándome. Te necesito. ¿Cuántas veces más ahora? ¿Cada vez más vieja estás? No. Terminala, ¿qué pastilla estás tomando ahora? Es que estoy estresado. Voy a buscarte agua. Pero vení acá, por favor. Terminala. No me eches. Vos me echaste a mí. Ok, ¿la querés así? La vas a tener así. Vertigo. Olvídate de la historia. Olvídate de la historia, yo no existo. Pero me va a pasar algo. Como Alfonsina. No me voy a matar, me van a matar. Y eso lo vas a meter en tu cabeza y en tu corazón. Mierda. Tengo vecino. ¡Mierda! Así no, Berti. ¿Qué haces ahí, pibe? Tenía ganas de ir al baño, señor homosexual. Es un mono manco. Ni una palabra porque te hago mortal. ¿Qué hacen mis pastillas acá? Te paso al baño, del sauce verde, no lo puedo creer. No, mirá cómo fuma, parece Bob Marley. No puede ser. No, me rompiste todo el auto, nena. Pero no sé yo. Pero ¿cómo no avisás que vas a frenar? Pero ¿cómo un gatito? Pero viste, rompí todo el auto por un gatito. Lo acabo de sacar del taller. Pero machito, vos no tenés que manejar. Vos sos mujer, vos tenés que lavar los platos, quedarte en tu casa cuidando a tus hijos. Machita, grosero. Que no se da cuenta que tiene que dar una distancia. ¿Pero qué distancia si acá en la jungla? Vos tenés que avisar que vas a frenar. Vos no puedes. Circular, por favor. No pueden estar acá con los coches. Flaco, por favor, pedámosle que no maneje más. Es una mujer que no tiene que manejar. La mujer no tiene que manejar. Me rompió todo el mundo. Con la puerta del consulado. Son los únicos que tienen a Muñoz. ¡Deténganlos ahora! ¡Ahora! ¿Está orgulloso? Entendido, patrón. ¿Cómo no voy a poder...? ¡Ah, tú trabajas para patrón! Jala, no. Haceme caso. Tu compañero es un traidor. Labura para un delincuente colombiano que está prófugo. Esté bien. Monterrey, ¿me copia? Todo bajo control. Sí, por supuesto, seguimos con la misión. Soraya, estoy en posición. Bien, ¿alguna novedad, algo más que reportar? Sí, vendimos todos los pirulines, todos los pochoclos, todo es un éxito esta empresa. Me refiero a que si Muñoz está bien. Sí, Muñoz está bien y además es un grosso haciendo algodón de azúcar, te aviso. ¿Sabés algo de Diego? Ah, no, dejá, ahí viene. Chau. Vamos, apurémonos que hay que aprovechar la confusión porque el patrón está cerca, vamos. Ay, Dios, yo soy hombre muerto, game over. No te preocupes, Muñoz va a estar todo bien. Es malísimo, este carrito es malísimo. Bueno, no va a pasar nada, tenés que tener fe. Vamos, que esto es llévalo vos. El Palito Ortega. Viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva el amor. Felicito. Realmente hicieron muy buen trabajo. Por algo son únicas. Sí, bien. Pero se nos volvió a escapar, patrón, por nada. Pero logramos anular la inmunidad diplomática, que es lo que queríamos.
Ahora es un delincuente común, así que atraparlo será cuestión de tiempo. Qué lástima, que me lo voy a perder. ¿Por qué? ¿Te sacaron del caso? No es eso. Lo que pasa es que tiene que volver a Bogotá. La reclaman de allá, de la central. Ay, qué bueno. Qué suerte por vos, ¿no? Vas a estar cerca de Chiribuque. Qué suerte. Pues sí, no, la verdad que no, pues no me voy tan contenta. Primero porque lo voy a extrañar, ajá. Y por otro lado, pues porque no pude atrapar a Patrón. Pero no te preocupes, Gabriela. Gracias a vos ya no tiene inmunidad diplomática. En cuanto lo atrapemos, te vamos a mandar la foto con un moño y todo. No lo dudo. Bueno, Gabriela, realmente encantados de haber trabajado con vos. La pasamos muy bien. Así que sabes que las puertas abiertas aquí de Los Únicos están para vos. Ay, muchas gracias, señor. Bueno, espero que el regreso sea bien prontito, ¿ah? Sí. Bueno, un aplauso, ¿no? Ay, aplauso, de verdad. Sí, un aplauso. Bueno, a seguir trabajando. Soraya. Sí, vámonos, sí. Acuérdate, sí, mándame la foto que te pedí. Ay, bueno, sí, claro que sí. Porque claro, qué bueno. Ay, bueno, Oye, espera, perdón. No sabía que nos quedamos acá solitas. Sí. Me gustaría decirte algo, ¿sí? Sí, decime. Pues mira que yo creo que tú tienes algo que ver con la grabación esa misteriosa que apareció. Perdón, no entiendo. Pues mira, niña, yo estuve recapitulando, acordándome vagamente de lo que pasó la otra noche y estuvimos tomando alguito y eso y pues la verdad es que me parece muy raro que casualmente se me haya borrado la película de la cabeza. Ay, Gabriela, ¿me estás acusando a mí? Qué feo lo que estás haciendo. ¿Tenés pruebas? No tengo prueba, pero tú sabes que tengo razón. ¿Qué me vas a hacer lo mismo que te hicieron a vos, eh? ¿Me estás acusando así como...? Es horrible lo que estás haciendo. No, yo no voy a hacer nada. Yo creo que en algún momento se va a saber o no. Pero lo que sí te voy a decir es que, mira, hay cosas que hagas lo que hagas, no van a cambiar. A ver, ¿por ejemplo? Por ejemplo, pues que Diego Rubier no te ama, eso no va a cambiar. Así yo me vaya para Colombia. Bueno, que te vaya bien. Nos vemos, ¿eh? Suerte. ¿Cómo estás? Bien, como puedo. Ah, ok. O sea que seguís enojada conmigo por el tema de Estebanina que te planteé y todo. Ya te pedí disculpas, no sé más qué decirte. Sí, ya está. Me explicaste, yo te perdoné. Lo que pasa es que con eso no llegamos a nada, Rubén. A ver si entendés. Es una situación especial. Vanina me dijo que está desbordada por la situación y por eso que tengo que estar al lado de ella. O sea, justamente, el marido se fue un día para el otro. Exactamente, viste. Puede pasar cualquier cosa y la verdad, a mí ya no me divierte eso, como no entendés. Me pone mal, ¿entendés? No es que no me importa el tema. Yo no me quiero exponer a que pase de nuevo eso. Si Vanina está desbordada, puede pasar de todo y no tengo ganas, de verdad. No va a pasar de nuevo. Estoy diciendo que tengo muchas ganas de salir con vos. Muchas. ¿Qué? Ey, mírame. ¿Cuántas ganas tenés? Muchas, son muchas y te entiendo, te doy tiempo. O sea, pensalo. Pero a mí me encantaría, ¿ok? No, pará, pero sí. Ey. ¿Qué? No, que sí, bueno, dale. ¿Esta noche? ¿Esta noche? ¡Rube! ¡Soraya, dígame! No, usted dígame a mí, ¿dónde está lo que yo le pedí? ¿Dónde están los informes que le pedí? Era para hoy. Le pido disculpas. Bueno, me lo lleva. Sí, cómo no, lo que pida, ojalá llegue a ser jefa usted, se lo merece. Por supuesto. Dígame una cosa, vamos a salir esta noche, la vamos a pasar muy bien y no sé por qué siento que ellas se pueden llegar a conocer. Ay, Rubén, me matás. No. Bueno, andate. Te destruyo. ¡Ay! ¡Te destruyo! La vi en una película eso. Chao. Bueno, listo. Cafecito preparado. Ay, qué rico, gracias. La verdad que nos podríamos haber llevado mejor nosotras, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Además que las costumbres de tu pueblo son muy parecidas a las del mío. Pueblo no ciudad, porque somos más de 35.000 habitantes nosotros. Ah, igual que el mío. ¿También? Sí. La próxima vez que vengas te voy a llevar a Chacabuco conmigo. Ay, qué lindo. Bueno, tú también con Poli, ven cuando quiera a visitarme a Chiribuque. Sí, vamos a ir. Ay, qué lindo, qué emoción. No te querés ir, ¿no? ¿Te pone triste? Pues sí, la verdad que los voy a extrañar mucho. Este es un lugar para quedarse definitivamente. Una pregunta medio metiche, pero... Digo, si tenés todo allá, ¿qué... ¿qué es lo que te hace querer quedarte? No, Gaby. Ahí está, ¿vamos yendo? Sí, sí, ya. Me termino acá el cafecito y... Ah, y bueno, va. Tomo algo entonces yo mientras. Bueno, y tú tampoco te volviste a Chacabuco, ¿no? No, tampoco, sí, tienes razón, no me volví. Oye, María, yo te quería decir algo. Así te hayas casado con Fortuna, ¿sí? No, buen viaje. Ay, que te vaya bien. Ay, gracias. Que te vaya bien.
Yo te voy a extrañar, a pesar de que tuvimos como unos... Sí, pero ay, pero no, no importa. ¿De qué hablaban? De ti. Me lo imaginé. Ay, Diego Rubio, tú sí, ¿no? Tú quieres ser el centro siempre, ¿no? Menos mal que bien simpático y amoroso, porque si no... Sí. No siempre estamos hablando de ti las mujeres, ¿ah? Te vamos a extrañar acá. Ay, yo también. A ti, a todo. Bueno, nada, voy llevando este tu bolso, ¿no? ¿Te sí, espero en la puerta del estacionamiento? Bueno, sí, apúrate. Sí, 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 ya voy, ya voy. Ah. Oye, niña, ¿qué? Tú no te estás yendo. No lo dejes escapar. Chao. Chao, Gaby. Volvé. No, decididamente yo sé vivir la vida. Decididamente la manejo. Sí, te voy a tomar, te voy a tomar. ¿Té? ¿Que no querés que te tome? Te tomo, después te... ¿Estás hablando solo? ¿Necesitas compañía? No. ¿Sabes qué? Necesito estar tranquilo. Tranquilo, hermano. Estuve a punto de ir a un spa. ¿Cuento? Pero terminé preso porque se metió una mocosa. Ah. Todavía no me perdonaste. Sí, ¿sabes que te perdoné? ¿Sabes que sí? Debe ser la pastillita esta que me da la psicóloga, pero sí te perdoné. ¿La pastillita o que te parezco divina y te gusto? Eso no te lo pienso ni... ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¡Ay, no! ¡Ay, no me siento re mal! ¿Pero qué te pasa? Para, que la llamo. ¡Melania! No, no la llamé. ¡Melania! No, no la llamé, esa llego a mal cogí. ¿Qué te pasó? No sé. ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué te pasa, macho? Para. Si te vas a morir, avísame con tiempo. Pues te quiero organizar un buen velorio. No, te voy a dar el gusto, no te voy a dar el gusto. Te envenenaste, ¿no? La recon... ¿Estás en pedo? Yo no te envenené, flaco. Lo que sí tenés que dejar de mezclar alcohol con esa patita que te da la loquera, porque te hace mal, ¿sabes? No, ¿qué alcohol? ¿Qué alcohol? ¿De qué alcohol estoy tomando? Estoy tomando jugo. ¿Qué te pasa que hablas hacia el aire? ¿Qué te pasa? Acá estoy. ¿Qué pasa? No, te estoy confundiendo. ¿Qué? Te estoy confundiendo. Ay, Dios, no, me siento mal. Me siento mal, no te veo. ¿Cómo que no me ves? No, sí, no, ahora sí te veo. Decidete, macho, ¿la ves o no la ves? Decidete, en serio. Dale. No me molesté más. ¿Sabes que sí? Te tendría que haber envenenado. ¿Está bien? Ay. No, te voy a matar. No lo quieres llamar a un médico. No veo. No la ves. Ahora sí, ahí estás. Ah, bueno, este es un quilombo en serio. Tomaste la... Voy a llamar a una médica. Tomaste la reventa con... Para. Llama a Soraya. ¿A quién? Busca a Soraya. Busca a Soraya. No. Ahí está, Axel. Hola. Me parece que tengo una emergencia. Oye, niña. ¿Qué? Tú no te estás yendo. No lo dejes escapar. Chao. Chao, Gaby. Ay, se lo tengo que decir. Por favor, María, te pido un poquito de coraje. Es fácil. Diego, te amo. Me casé con Fortuna porque tenía que cobrar una herencia para ayudarlo. Es mi amigo, lo conozco de toda la vida, bla, 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 bla. Pero vos te amo, sos hermoso, sos el más lindo del universo. Te amo. Es una pavada. Gran Cañón Casino. Qué lindo. Sí, me ofrecieron el negocio ese, pero lo rechacé. ¿Mm? Igual me invitaron, ¿eh? ¿Sí? ¿A vos cómo te invitaron? ¿Por qué? ¿Que los estafaste y hicieron la invitación igual? No, en realidad conocí un mexicano muy adinerado en algún momento. No, sí, los estafé. Pero bueno, no sé, ¿qué? ¿No pensabas ir? No, sí es aburrido, muy aburrido. Ay, ¿vos ibas a ir? Sí, estaría bueno, qué sé yo. A lo mejor podemos ir juntos y olvidarnos de todo, cero estrés, cero...
No está mal, ¿eh? Unos días en Las Vegas. Sí, qué sé yo, a pasarla bien nada más. Relajarse. Sí, vos y yo la pasamos bien juntos. Bueno. ¿No? Bueno, dale, preparo mi avión y Las Vegas allá vamos. ¿En serio? Sí, ¿por qué no? ¿Sí? Sí, sí. Bueno. ¿Qué dijo el doctor? ¿Eh? Oh. ¿Pero qué pasa? ¿Me estoy asustando? ¿Es desalentador lo que dijo? No, no lo es. ¿Qué tiene? No, me estás metiendo una pausa, Alfredo, tremendo. Ya me estoy asustando de verdad, que es una enfermedad jodida. Son los huesos, son las células. Aparentemente, estás envenenado. ¡Ah! No, bueno, yo pensé que era jodido, me estaba asustando. Pensé que era diarrea crónica. Moría. ¿Y cuándo me dan el antídoto? No lo hay. O sea, ¿y el efecto este que siento en la panza, cuánto me dura esto? ¿Cuándo se va a curar? Es un veneno orgánico, casi desconocido. Letal. Diga algo más porque no entiendo, la verdad no entiendo. Axel. Te quedan 24 horas de vida. César, ¿ya reservaste todos los turnos que te pedí? Esto es una producción, señora de Fortuna. Por supuesto. ¿Cómo, señora de Fortuna? ¿Cómo sabe mi apellido de casada, Bertie? Yo lo sé todo. Fui muy feliz siendo parte de los únicos. Como dije, sí, gente buena, como Diego. Y la verdad que usted como padre fue... ¡Me emocioné, la puta! Queremos la suite presidencial. Acaba de llegar el rey Sol. ¡Marquesi! Así que, por favor, rápido. La copa de champán, lo que habíamos pedido, por favor, telefónicamente. No queremos que nos pase ningún llamado. Hola, gata. Hola, rey Sol. Yo me voy a hacer cargo del operativo. Pero, Alfredo, vos solo. No sé. Yo solo. Yo quiero que utilicen todos los recursos necesarios para salvar a Axel. Es un diplomático neozelandés diabético. Yo también lo pensé, diplomático neozelandés diurético. Yo también lo pensé. ¿Sí? Diurético, ah, bien, 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 bien. Viste que te digo dos veces en el día, ¿eh? Cuando querés, cuando jode, quiero, cuando me cantas una del Rey Sol, una del Rey Sol, una del Rey Sol. You see, gatazo, que soy pisado, cielo, su maníaco del pelo. No, lo tenés que practicar. Aquaman. Más, no, Mochi. Lo tenés que practicar, no te sale. ¿Qué parte de que me voy a morir no entendés? ¿Cómo ya fue? ¡Y sí! Yo creo que el... ¡Ey! ¡Hasta quieto ahí! ¡Ey! ¡Abajo, abajo! ¡Sosté la cocina! ¡Se acabó el festejo! Tranquilo, Machu Picchu, ya está todo, ¿eh? Llévatelo, por favor. Bien hecho, chicos. Creo que tenemos un problema. Creo que esta fue mi última misión. Huelen mucho. ¿Qué crees que te diga? Que me enamoré de vos. Sí, me enamoré de vos. Ya está.